Y bueno, chicos, antes de empezar, quería mandar los saludos del video. Y bueno, los saludos del video son para Slenderman The Killer, Emilio José, The Mind Blocks, Armando Ahumada, Yepes, Roxana Zavala, Marlon Avila, Ale MG, Saralina Moreira, algo así, César Torre, Omar Vázquez, Edgar Armando Ortiz Murillo, Alejandro Ami, Héctor Montoya Jiménez, Andrés Sánchez García, Luis Fabián. Y bueno, ya sabes que si quieres que te salude en algún video, haga la concha Lola. Y bueno, ya sabes que si quieres que te mande algún saludo, dígame aquí en los comentarios. Pero bueno, esta vez quiero hacer una dinámica un poco muy diferente, porque hay muchos saludos, más bien muchas personas quieren saludos. Así que bueno, decidí que los primeros 20, así que los 20 saludos que me comenten aquí, así que aquí abajito en los comentarios, pues los tomaré en cuenta para el siguiente video, ¿vale? Bueno, esta vez tomé 15, pero van a ser 20, ¿no? Y bueno, ahora sí, comencemos con el tutorial. Y un saludote y un abrazo a todos los que mencioné, ¿vale? Un saludote y comencemos, Lokis. Hola amigos, amigas de YouTube, aquí en la Fulamente, he hecho un nuevo video. Estamos acá en el tutorial número 16 de cómo hacer una casa moderna. Y bueno, esta vez igual va a ser una casa con materiales muy sencillos, como para conseguir como piedra, madera y todo eso. Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles por todo su apoyo que ha recibido el canal últimamente. Y bueno, más que nada con los videos 2.0, ¿no? Que solo llevamos uno, pero es lo que importa, ¿no? Que por lo menos, tengamos un video para empezar, ¿no? Y bueno, solo quería agradecerles por todo su apoyo, por todos sus likes. Y bueno, sé que prometí que iba a subir las decoraciones de las casas. Pero bueno, como no he tenido mucho tiempo porque tengo unos proyectos acá del canal para subir. Y bueno, las decoraciones yo creo que no son tan necesarias porque viendo el video ya vas viendo así como va más o menos la decoración. Pero bueno, ya en el futuro, como por... más bien esta semana sí subiré alguna decoración de la casa. Yo acá les aviso por algún video para que ya vean, ya sepan que no lo voy a subir así públicamente, sino que lo voy a poner privado. Para que solamente los que les interese, les paso el link, bueno, se meten al video de la casa. Y pues ahí va a estar el link de la decoración, ¿vale? Y bueno, ahora sí, comencemos con el tutorial. Y bueno, chicos, como pueden ver, esta va a ser la casa que vamos a hacer en el video de hoy. Y bueno, es una casa con materiales muy sencillos, muy básicos, como puede ser piedra y madera. Y bueno, las dimensiones de la casa no me las sé muy bien, pero creo que son 21 por 15 por 20, algo así. Pero bueno, no está muy grande, no la pueden hacer en una parcela, mediana o chica. Bueno, se me hace un gallito, pero no importa. Bueno, es la casa, como pueden ver, es una casa muy sencilla. Bueno, es un poco trabajosa, pero... si aquí ves que acá en el fucking video, pues no te vas a confundir tanto, ¿no? Y bueno, ahora sí, comencemos con el tutorial. Y bueno, chicos, para empezar tu casa vamos a poner... Así que el primer bloque donde quieren que empiece su casa, yo la quiero que empiece por aquí. Y bueno, vamos a poner 21 bloques hacia allá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y eso lo vamos a levantar 5 bloques hacia arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, que en total tienen que ser 6, ¿vale? Y después vamos a agarrar otra tira por la parte de arriba. Y la vamos a arrastrar así que hasta... Uy, espera, quitamos esto. Y ponemos hasta... Uy, me gabo. Hasta que empezamos a poner el primer bloque de acá, ¿no? A ver, que llega hasta... A ver. Hasta ahí. Y bueno, chicos, así. Y bueno, después nos vamos a ir por la parte de la derecha. Y vamos a contar 10 bloques hacia atrás. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y bueno, esto lo vamos a levantar igual a la misma altura de 5. Y creo que me pasé por ahí. Ahorita lo quito. Ah, quitamos. Y bueno, chicos, ya todo esto, lo del hueco que queda, lo vamos a tapar con piedra. Yo lo voy a tapar aquí con World Edit. Y ahora vamos a poner el Super Comando Set 1. Y bueno, para los que se pregunten cómo usar World Edit, pues aquí en el video tengo un tutorial. O si no, pues aquí en la descripción les dejo un video de mi amigo Georgie. Que bueno, se me hizo muy, muy completo su tutorial para que lo vean. Y pues bueno, ahí se los dejo en la descripción, ¿vale? Por si lo quieren checar y le quieren guachar. Pues ahí está, ¿no? Y bueno, después lo que sigue es en esta parte. Vamos a así que a unir esta parte, así que la parte de atrás con la que está acá enfrente, ¿no? Más bien a la misma altura, ¿no? Porque no la vamos a unir. Hasta un poquito más adelante. Vamos a arrastrar hasta que lleguemos hasta la punta de acá. Hasta aquí. Uy, quitamos esto. Y bueno, después ahora sí que todo eso lo que sobra lo podemos dejar así porque no lo vamos a tapar ni nada. Pero una cosita, que todo esto de piedra, lo que pusimos acá un rectángulo, lo vamos a tapar con mucha piedra, así como si fuera un arco. Pues así mismo, ¿no? Le ponemos set 1. Y bueno, así les va a quedar.
Y bueno, después ya dije mucho y bueno, pero no importa. Vamos a seguir por acá, por la parte de atrás, pero por la parte de enfrente. Y vamos a poner los mismos bloques, así que para completar la especie de rectángulo. Creo que nos falta uno, no otro. Ahí está. Y luego esta parte la vamos a rellenar con la parte de acá. No está muy confuso esta casa, solamente con que siga los pasos, que no está muy confuso. Bueno, lo que hicimos en esa parte, para los que no me entendieron, pues aquí pusimos 21 bloques, así que de largo, después 5 de arriba y otra vez 20. Bueno, aquí son 20 bloques porque aquí ya pusimos un bloque anteriormente. Aquí son 21, 21, 20 y 5, ¿vale? Acá atrás, ya como que teníamos un bloque, pues pusimos 10 más para que fueran 11. Y por la parte de acá arriba pusimos 5 bloques. Y después acá otra vez 21. Así como si fuera una especie de rectángulo, pero sin tres caras, que será la de acá y la de acá, ¿vale? Y bueno, ya acabando esto, vamos a agarrar la madera de abedul que está por aquí. Y vamos a venir de este lado. Nos vamos a saltar 3 bloques y ponemos en el cuarto bloque uno de madera de abedul. Y después, a continuación de eso, vamos a agarrar nuestro panel de color negro que está aquí. Y bueno, vamos a poner aquí dos de bloque de madera de abedul. Aquí vamos a dejar como una especie de espacio para poner el vidrio. Y acá más. De hecho, hasta aquí sí vamos a ponerle uno igual. Para que no se quede aquí así que flotando el vidrio, ¿no? Y bueno, esto lo vamos a levantar 12 bloques hacia arriba. Tenemos aquí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y bueno, acá vamos a poner igual otra tira de 12 de altura. Acá dejamos un espacio para poner el panel y se lo levantamos. Así, muy rico, muy suculento. Quitamos este. Y acá igual. Ok. Y bueno, ya después en la parte del medio vamos a poner el panel de color negro, de color que ustedes quieran. Pero yo les recomiendo el negro porque se ve más moderno, más pro. Bueno, acá no importa que se vea esto, ahorita lo vamos a quitar, ¿no? Así. Y en el último bloque vamos a poner uno de tablones de abedul, ¿vale? Vale, después vamos a agarrar ¿cómo se llama esto? Madera de roble, el tronco. Y nos vamos a venir de este lado. Ok, ya que estemos de este lado, vamos a venir hasta la punta de este parte, del lado izquierdo, perdón. Y vamos a saltar los dos bloques, uno, dos. Y en el tercero vamos a poner dos bloques de troncos de madera de roble, ¿vale? Después lo vamos a levantar uno más que este, que en este caso van a ser creo que 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, son 7 bloques. Y acá vamos a levantarle hasta la altura de 7. Ahí está. Y acá vamos a aumentarle otros más. Ahí está. Uy, que me salté ahí. Uy. Ahí está. Perfecto. Y bueno, después vamos a venir de este lado. Y bueno, si ustedes no tienen el plugin de World Edit, o pues no tienen algún plugin que les da bloques, bloques extras, pues pueden poner el 17 2.12, que así que te da todas las caras. O pues si no, aquí le puedes dejar normalito así, como así como de predeterminado. Y pues ya le puedes seguir de esta parte, le puedes así que jalar hacia acá, ¿no? Y no se vean las caras feas de estas. Bueno, después lo que vamos a hacer, vamos a así que a jalar todo esto de tronco hasta que lleguemos hasta acá, esta punta, ¿no? Vamos a jalar la otra tira, así. Ahí. Y bueno, esto lo quitamos porque vamos a hacer otra especie de columna. Nos vinimos hasta acá abajo y vamos a poner así que otra especie de columna con la que hicimos acá enfrente, ¿no? Ahí está, ahí está. Y nos saltamos un bloquecito para abajo y hacemos otra tira. Ahí está, este lo levantamos exactamente a 7 bloques y este igual. Bueno, ya como les dije, si ustedes tienen el plugin, perdón, de World Edit, pues pueden poner el bloque de tronco con esas mismas caras. O pues el normal, que es con esa. Pero yo le voy a poner con las caras, así que con todas las caras normales. Digo, estas caras secretas que tiene el Minecraft. Para que se vea más pro, ¿no? Ahí está, perfecto. Y vean, se ve muy bien. Bueno, si ustedes no tienen las posibilidades, pues pueden ponerlo normal, ¿no? Y casi ni se nota. Si pueden poner por acá una alfombra café. Café. Una alfombra café. Y pues ya se ve más pro. Y bueno, después lo que falta, vamos a agarrar. Para acabar la parte de enfrente, vamos a agarrar pared de piedra labrada. Y una alfombra de cualquier color. Pero yo recomiendo el color gris. Y el hilo, ¿vale? Nos venimos de esta parte. Ponemos hilo aquí, hilo acá. Y en medio, una de estas, ¿vale? Y después a la alfombra para que pueda flotar, ¿no? Porque si no se podría. Y después vamos a venirnos de este lado y vamos a poner una aquí de hilo. Acá una de esta pared y otra de hilo, ¿vale? Vamos a poner lo mismo. Déjame hago de día porque no me gusta que se vea toda esta sombra así en toda la cara. Así. Y después acá ponemos otra igual. Dejamos un espacio para ponerla a esta pared. Y ponemos así que toda la alfombra.
Uy, ahí está, perfecto. Y bueno, chicos, y por la parte de esta columna de madera de abedul, vamos a jalar 12 bloques hacia acá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí está. Aquí no importa que esto salga porque igual tengo que poner acá otra especie de casita. Y bueno, por acá vamos a unirlo, ¿no? De esta punta a esta punta. Le ponemos el super comando. 11, 5, 2 puntos, 3. No, el 2, es el 2, es el 2, Alan. Ahí está. Y bueno, después lo que falta, vamos a venir a esta pared que está por aquí. Y vamos a jalar 5 bloques hacia acá atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo vamos a unir con la parte de acá arriba. Ahí está, les queda una pared así. Y bueno, por la parte de acá vamos a hacer lo mismo con 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Y la unimos. Ahí está, perfecto. Y lo ponemos. Después, por la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y esta parte la vamos a unir con la que está acá arriba. Está perfecto el mundo. Y igual por acá. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y lo unimos. Ahí está. Y bueno, chicos, ahora sí. Vamos a seguir con la casita. Que en este caso, bueno, este espacio que queda aquí es para poner lo que falta de la casa. Así que no se preocupen si les quedó aquí 7 bloques. Que tiene que ser 7. 2, 4, 6, 7. Ya vieron, tiene que ser 7 bloques en total para que les quede normal su casita, ¿vale? Y bueno, después, para poner un poco más de detalle, pueden agarrar sus escaleras de abedul que están donde están aquí. Uy, que se me salió volando. Ahí está. Y la pueden poner así con los efectos así como si fueran hoyitos. Un hoyito aquí, otro acá. Así que se vea muy pro. Aquí no. No, aquí no. Hasta arriba no porque se ve muy mal. Dejan un bloque mejor así. Y por acá. Ahí está. Y por el otro lado y pues igual porque si no pues se va a ver mal, ¿no? Así. Muy rico, muy suculento por acá. Así. Nos falta uno por acá. Ahí está. Y otro aquí. Uy. Ahí está. Y bueno, ahora vamos a seguir con la casita, pero nos falta la parte de atrás, así que vamos a seguir con este suculenteo. Y bueno, chicos, para seguir con la casa vamos a ocupar los materiales que son tablones de rubro oscuro y cristal negro tintado, ¿vale? Y bueno, para empezar vamos a jalar a partir de aquí dos bloques, uno, dos, y se lo podemos ir quitando. Y por el otro lado igual. Ponemos aquí uno para ponerlo la referencia. Y uno y dos. Perfecto, después por la parte de cualquier punta de los dos lados, vamos a jalar 12 bloques para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y pues por el otro lado igual. 12 bloques. Y bueno, chicos, después vamos a agarrar nuestros tabloncitos y vamos a jalar. Así que todo esto hasta abajo, ¿vale? Así, 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 así. Uy, que estoy esperando. No, no estornudé. Y bueno, por la parte de acá igual. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Así. Y bueno, en esta parte vamos a jalar dos bloques, 1, 2, 1, 2, igual acá. Por el otro lado igual por acá, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y bueno, después vamos a agarrar nuestro vidrio negro y vamos a poner dos, así. Y lo vamos a levantar hasta arriba. Quitamos estos y los cambiamos por vidrio, ¿vale? Después, así que jalamos todo esto hasta acá. Hasta que topemos con esta de madera. Eso los quitamos y hacemos lo mismo que hicimos del otro lado. Ponemos acá 2, 2, 2, 2, 2. Y bueno, por esta parte lo vamos a unir así. Uy, quitamos esto. Así. Juas, ahí está, perfecto. Y bueno, después, ahora sí que todo eso lo que solo lo vamos a tapar. Y bueno, chicos, después van a venirse de este lado y van a agarrar el tablón de error obscuro y van a poner, así que en todo esto lo que falta, van a poner madera de esta madera negra, ¿no? Lo ponen hasta acá abajo. Ahí está, le ponemos de aquí. Aquí hasta acá de esta madera, ahí está perfecto. Y bueno, del otro lado vamos a hacer lo mismo. Y bueno, aquí no importa que esto se traspase porque es lo que quiero que haga como este efecto muy suculento. Por eso lo van a dejar así. Y se van a venir del otro lado y van a hacer lo mismo. Aquí agarramos esto hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ahí quitamos esto. Ahí. Y bueno, después nos vamos a seguir del otro lado. Por aquí, por acá. Uy, espera. De aquí a la otra punta, ¿ok? Y bueno, ahora el techo para seguir poniendo así que esta parte. Van a saltarse estos dos bloques, los que están al final de esto. Van a saltárselos y van a poner, en tercer bloque van a empezar a poner su techo, ¿vale? A partir de aquí, eso lo tapamos todo esto. De aquí hasta acá, ¿vale? De aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, perfecto. Ajá, sí, ajá.
Y después vamos a agarrar lo que viene siendo piedra. Y vamos a ponerla por la parte. Así que no le queda un bloquecito este al ladito de este. Así que este bloque estamos el segundo, ¿vale? Y ponemos acá una hilera de piedra que llega hasta, así que hasta la punta de acá. Así. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Nos saltamos este primer bloque, nos vamos al segundo y ponemos una tira de piedra. Hasta arriba, hasta la punta. Ahí está. Y después lo ponemos hasta acá. Así que unimos esta columna con la que pusimos acá. Vale, lo ponemos así, 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 así. Muy rico, muy suculento. Y bueno, después. Y después solamente vamos a poner una tira. Bueno, en este dice aquí no, aquí no, aquí no. Solamente una tira de piedra en cada lado. Aquí ya tenemos una tirita. Vamos a poner otra tira, pero que nos saltemos este bloque, ¿vale? Y le ponemos otra tirita así. Voy así. Que se una con la punta de arriba. Igual acá. Nos saltamos el primer bloque, nos vamos al segundo. Y lo unimos así, muy suculento. Y igual por la parte de abajo. Hacemos así, 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 así. Y bueno, después, así que en este espacio que sobra, vamos a poner panel de color negro que está por aquí. Lo agarramos y vamos a ponerlo así que en todo lo que sobra, ¿vale? Así, 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 así. Y lo vamos a unir así de aquí hasta abajo, ¿vale? Hasta aquí. Y le ponemos el super comando de 160, 2.15, ¿vale? Y bueno, así les quedará por la parte de atrás. Y bueno, creo que ahora sí hemos acabado con la casa, bueno, la estructura y todo eso. Y bueno, vamos a ver qué nos falta. Nos falta hacer. A ver, creo que la parte de abajo ya está. Sí, nos falta hacer la parte de abajo. Y bueno, para hacer la parte de abajo van así que a seguir como que con esta. ¿Cómo le diré? Como le hicimos aquí anteriormente con la madera de abedul. Así que lo siguen hasta abajo, ¿vale? Acá nos saltamos dos bloques, así. Está que se una la parte de arriba con la de abajo, ¿vale? Y así les quedará así como una especie de entrada para hacer la casa. Y ahora aquí vamos a poner otro bloque por acá, otro, unas para que sea una entrada de dos. Así, así, así. Y aquí ponemos dos bloquecitos para que sea una entrada, ¿vale? Normalita y muy rica y muy suculenta. Y bueno, después vamos a tapar lo que hicimos acá y la que hicimos aquí. Creo que aquí tengo que meterme porque, a ver. Sí, lo vamos a unir todo esto así, porque si no se va a ver muy feo por dentro. Ahí está, ahí está, ahí está. Y bueno, ahora sí creo que hemos acabado con la casa. Solo te falta hacer las decoraciones y eso, pero bueno, ese creo que. Ahorita enseñando el video de cómo hacer más bien de cómo le quedó bien decorada la casa. Pues ya la verán, ¿no? Y bueno, para hacer la escalera vamos a hacer este aquí un huequito de 3x3. Aquí está el huequito casi hecho. Y así que en esos espacios donde se ve la piedra, lo vamos a quitar. Y vamos a poner madera, ¿vale? Ponemos madera. Y aquí podemos ir agarrando la pared de piedra que está aquí. Y la ponemos en el centro, ¿vale? En el centro hasta arriba. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Uy, me cago. Y luego ya solamente falta hacer los escalones, que lo pueden hacer con escaleras de. O sea, con losas de cuarzo para que sea más fácil. Así lo ponemos así, así. Y bueno, chicos, ya solamente queda hasta aquí la escalera porque ya no pueden así que subir más. Y bueno, así que vamos a poner de una vez los detalles para acabar la casa, ¿no? Bueno, en este hueco que queda aquí vamos a ponerle vidrio para que ya se cierre y no pueda entrar ningún mob. Y por la parte de aquí vamos a poner vidrio, así que dejando un bloquecito, ¿vale? Y bueno, chicos, ahora sí hemos acabado con la casa. Ah, sí, solamente les enseño cómo queda bien decorada la casa por fuera y por dentro. Y me despido, ¿vale? Y bueno, chicos, ya está aquí la casa bien decorada por fuera y por dentro. Y bueno, solamente les hago un recorrido. Y ahora sí que me vuelvo a despedir. Tu canción épica, por favor. We'll be right back.
Y bueno, chicos, eso es todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su like, su comentario y su suscripción, ¿vale? Igual lo voy a seguir en las redes sociales como Skype y Facebook. Y bueno, ahora sí ya tengo Twitter para que puedan seguir todo ese suculenteo. Aquí abajo se los dejo en la descripción para que se metan y me sigan, ¿vale? Y bueno, ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chicos. Adiós. Ay, no olviden el reto de 250 likes, por favor. Suscríbanse y ya. Bye, 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 bye.